Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Vino Pati porque estaba con calentura Angie, la trajo a pasar consulta y luego vino como están aprendiendo a manejar Chocoyo y unas muchachas vinieron a verlo, vino también con Tico lo vino a ver también. Un abrazo fuerte, señorita. Cuídense ustedes también. Gracias, gracias, Luisa. Fer Contreras, saludos. Stephanie Martínez, saludos. Verónica, saludos. Dice, ¿qué pasó, Gladys? Dice, aquí tengo a mis padres en el hospital. Le dijo que no me podía mandar porque no, me meten la vuelta mañana. Mañana lo tienen que hacer algo. De la próstata, a ver cómo que está. Aquí y está más claro, ¿verdad? Según cómo esté, está la calle. Pero más bien rico, ya me le haré. Verónica, gracias. Sí, no estoy bien. Es que no estoy muy bien. Como le digo, yo le mandé el mensaje porque digo, a usted tengo la recarga allá y que tengo cuidando la recarga. Aquí en Chavilla. La Angie también está enferma, porque sí, la trajeron al doctor, la Pati ahora, la porque está todo sí. Y que no la hayan, yo lo dejé a ver que lo mire. Yo sí, pero mi papi es que está enfermito. Espero se mejore su papá. Gracias, Verónica. Gracias. Yo hable con la clave, porque ahorita ya no hablaré ella, porque había alguna llamada allí. María José, pero saludos. Ya no va a llamar, ya. ¿Qué tiene su papi? Dice su padre. Aquí, ¿qué tiene su papá? Ah, es que de lo trajimos de los riñones y de la próstata. Primero Dios, Fer. Verónica Sol. Edith, hola Edith, hola Marlene. Sí, es que él tiene, bueno, yo le di un tele a él y él tiene dos, él agarra, allá solo ve canales del 2, 2, 4 y 6. Si necesita consiga el palo azul y se lo toma como agua de uso diario, dice. ¿Eso para qué, Vicky? Sí, todavía sigo en el hospital. García, aquí estoy. Preguntarle a Gladys, a la enfermera, cómo funciona el tele. Sí, renovado, pero va a venir otro ratito y si no, yo voy a ir. Porque él no quiere ver otra cosa, sino que en las noticias. Y como el cargador va a creer que no lo hallaron, a ver dónde lo dejaron. Porque él ve TikTok, allí él se. Papi, ya se le acabó la carga. Ella no. Nada. ¿Tres tendillas que la deja o ya? ¿Dónde va? Aquí Trueno.
Está bien, aquí ya sigue un poco mejor. Saludos, doña Gladys. Vino, bueno, como están aprendiendo a manejar, vino Chocoyo, vino la Dalila y vino la prima, la que ella, gracias, Briguete, gracias, Briguete. La Este, chimbona. ajá, vino la, ¿cómo se llama esta? Ay, se me olvida el nombre de esta bicha. Pero vino. Espero se mejore. Gracias, gracias. Katy, hola Katy. Fernando, saludos. Karen, hola Karen, hola Katy. Gracias, mi Katy, gracias. Gracias por los regalitos, gracias. Por el collar, gracias por un objetivo. Primero Dios, Brigitte. Hola, hola Tania, ¿cómo está? Jennifer, ¿dónde está Sirenita? En el hospital con mi papi. Acá está el tío Foncho. Ayer me mandó un mensaje, pero no le contesté, dice Luis. ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo? Dice, espero se recupere pronto. Gracias. ¿Qué le pasó, Sirenita? No, a mí no, a mi papá. Mi papá se puso mal de salud y lo trae. Pase adelante. Con permiso. Pase. Va a creer que mi papi quería el canal 2 para ver las noticias, pero yo intenté y no lo pude. Va que no agarre el 2. Fíjese que no sé. Le voy a decir al muchacho, le mandé el número. Ajá. No sé el teléfono. Bueno. Ajá. Mira, a ver que lo vengan a revisar. Va. Ya lo vinieron a ver. Que se recupere pronto su papá. Gracias, 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 Tania. Hola Luis Hernández, Wendy Suárez, bendición que se recupere pronto. Gracias. Mira, Ricardo, ¿me puede dar unos minutos ahí? ¿Ah? ¿Qué me puede? ¿De qué? Me regalas 2 minutos, voy a tener cómo cargarlo. ¿Ah? Primero Dios que se recupere pronto, Nevi. Gracias, Nevi. Esmeralda, saludos, Esmeraldita. Hola, Mario, hola Hernández. Brigitte, ¿cómo es? Zuleima, saludos. Mari, hola Mari, ¿en el cual hospital está Sirenita Tania? En el de aquí de Sonsonate. Carlos, saludos. ¿Dónde vienen todos los muchachos? ¿Dónde venimos todos nosotros más bien? Hola Judith, saludos Judith, hola Hernández, hola Yamilet. Hola, saludos a su nieta, gracias Jonathan. César Julio dice, hola Sirenita, hola César. Gracias Jonathan. Hola Niña Gladys, dice Sandra Durán, hola Sandrita. ¿Qué le pasó a su padre? Se puso un poco mal de salud en la solitaria y ya estamos aquí en el hospital. Desde ayer estamos aquí. Hola Tony, ¿cómo está Tony? Dios los bendiga. Gracias, Jonathan. Dice que se recupere pronto, que Dios me lo bendiga.
Gracias, gracias, la solita. Gracias, pase adelante. Bueno, pase. Ya intenté yo y solo el 6. ¿Por qué vos quieres ver las noticias? Yo intenté, fíjese. No, y que todo lo agarre. ¿Lo agarró ya? ¿El 2? Ah, pues ahí déjenlo. ¿Por qué la ya solo mira 2, 4 y 6? Ahí déjense las noticias que va a haber. Va a ver. Bueno, con permiso. Pase, que le vaya bien. Aquí estamos. Bueno, ¿qué pasó? Sí, hola, señorita, ¿cómo sigue su papá de Ceci? Pues fíjense que ayer me cayó, se me enfermó la próstata, está mal de la próstata. Y no se sabe, dicen, si me lo van a dar mañana o va a querer operación. No sabemos, depende de los exámenes que mañana hagan de las radiografías y todo eso. Pero yo confío en Dios que no hay necesidad de eso. Así es. Póngase los lentes, papi, para que no le apago la luz. No, pero me meten a ver bien. ¿Así? Así es, Gerardo, saludos, Gerardo, hola, señorita, hola, saludos, Ruth. ¿Puedes los lentes? Sí, quiero ver. No, allá están, después los voy a recoger también abajo. Con algo. Hola, sirenita, ¿qué le pasa a su papi? Dice, fíjese que trae una infección fuerte. Gerardo, hola, sirenita, en los riñones, en la próstata. Elizabeth, saludo. Yo me siento bien, gracias a Dios, Héctor. Elizabeth, gracias, saluditos. Ay, no, yo. Baje la mano, así tengo. Va a comer ya, papi. No tiene hambre ahorita. Voy a ver qué. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.